Uno de los graves problemas, si no es que de los más graves, que están más modernos, es los problemas renales, ¿sí? Los problemas de los riñones. Entonces, algo que hay recomendación son seis recomendaciones que hay para evitar problemas renales. Y uno es el no retrasar de ir al baño. Cuando te aguantas, tengo ganas de ir a orinar y me aguanto, eso no debe ser. Cuando tienes ganas, vas. Luego, luego, ¿no? Porque mantener la orina en la vejiga durante demasiado tiempo es una mala idea. La vejiga se llena, la vejiga llena puede causar graves daños. Porque la orina permanece en la vejiga, se multiplican las bacterias rápidamente y una vez que la orina regresa al uréter, los riñones y las sustancias tóxicas pueden provocar infecciones renales. Luego infecciones del tracto urinario, luego nefritis, incluso lo que se le llama la uremia. Segunda, es un daño para tus riñones el tomar demasiada sal, sobre todo cuando no llevas el equilibrio de anión y catión. No se debe consumir más de 5,8 gramos de cloruro de sodio al día o poder contrarrestar con suficiente aniones para poder contrarrestar esta sal, ¿no? Tres, poder comer demasiada carne, demasiada proteína en tu dieta es dañina para tus riñones. La digestión de proteínas produce amoníaco, que es una toxina muy destructiva para tus riñones. Entre más carne equivale a más daño renal. Cuatro, beber demasiada cafeína. La cafeína es un componente de muchos refrescos. Esta aumenta tu presión arterial y los riñones y comienzas a sufrir. Por lo tanto, debes reducir la cantidad de coca que estás bebiendo. Todos los refrescos que estás consumiendo hay que reducirlos. O algo aquí, a pesar de que el café contiene mucha cafeína, pero es diurético, el café te va a ayudar a poder eliminar todas esas sales. Entonces, al contrario, el café te va a ayudar para poder limpiar tus riñones. Y quinta, yo la pondría en primer lugar esta, la razón para cuidar nuestros riñones, beber agua en cantidad y en calidad. Nuestros riñones deben hidratarse adecuadamente para realizar bien sus funciones. Si no bebemos la suficiente agua en cantidad y en calidad, las toxinas suelen comenzar a acumularse en la sangre, ya que no hay suficiente líquido para drenarse o para limpiarse en el riñón. Entonces lo que se recomienda es, normalmente te dicen tomar 10 vasos con agua, tomar 2 litros. Yo lo que te recomiendo siempre es tu peso, dividirlo entre 7 y va a ser la cantidad de vasos con agua de 200 mililitros que vas a tomarte, ¿sí? Suficiente agua, hay que mirar el color de la orina. Cuando es peligroso que tu orina sea muy blanca. Pero también es muy peligroso que tu orina sea muy oscura, ¿sí? Y entonces también es muy importante un consejo, el consejo de si crees que tienes un problema de los riñones, hay que atenderlo a tiempo porque los daños se vuelven crónicos, esos daños. Entonces, lo que estamos recomendando es siempre estar comiendo, tomando productos que sean diuréticos, el agua de papa, el agua de Jamaica, te van a ayudar siempre. Hay ciertas informaciones que también siempre tenemos que estar venciendo la ignorancia. La principal enfermedad es cuando no sabes cómo cuidar tu salud, no sabes qué es lo que te está dañando tu salud. Y después cuando te das cuenta que ya tienes dañada tu salud, entonces cuando empiezas a informarte, yo creo que empezaste haciendo las cosas al contrario. Primero hay que informarnos, hay que informar a nuestros hijos, hay que hablarles de la medicina natural, hay que hablar de la medicina, de la verdadera medicina que puede haber. La verdadera salud es cuando vas a prevenir, pero vas a prevenir con tu propia alimentación. Sí, bueno. Oro y miel para ti y tu familia siempre.